Hola Taida, ¿cómo estás? Taida Lebón, un gran artista internacional, también da la casualidad que es el hijo de David Lebón, el gran David Lebón, David Lebón, no, David Lebón. Y acá estamos con el hijo, vamos a decir la hija, ¿no? Porque es trans, así que ella constituyó su propia personalidad, ¿no? Se reinventó a sí misma, ¿no? Con esto que estamos los argentinos, que estamos como con la deconstrucción, bueno, ella se deconstruyó. Se deconstruyó, se dice así, se deconstruyó y se construyó nuevamente. Así que, Taida Lebón, ¿cómo estás? Hola chicos, hola a todos, ¿cómo les va? Che, no sé si deberías tomarte esa cervecita para esta nota porque yo estaba preocupada, que estaba un poco fumada y me estaba confundiendo, pero no sé quién está peor. Buenas, bueno, yo soy así, un poco graciosa. Como decía el señor, vamos a ponerlo a la intemperie, ex gracioso, ¿no? No, porque chicos, antes de la nota estuvimos hablando un poquito y él se le confundían las letras un poquito, so le tuve que decir a ella en ese momento que se ponga las pilas, ¿viste? Cuando hagamos la nota. Hola Clau, ¿cómo estás? Bueno, me estaba carriendo un poco porque me estaba preparando para rematarte la frase cuando empezaste a hablar. Chicos, si yo tengo pausas es porque estoy hablando en inglés hace mucho y mi mente está medio como, mi hard drive está medio como funcionando en otro idioma ahora. Pero a lo que iba es que estábamos hablando de género y antes de la nota yo le había dicho, viste, que se ponga las pilas, ¿viste? Que se ponga una foto de Pamela Anderson adelante de la cara mientras me hablaba porque mi voz hoy estaba un poco Barry White, estoy afónica. Bueno, ahora estás hablando conmigo, Tai, así que dirígete a mí, ¿ok? Qué divertido va a ser esto. Bueno, arrancó picantito, me gustó. Yo tengo una cosa, tipo, yo me río todo, pero si me hablas en término masculino una vez más, ni voy a hacer la nota, boludo, porque ya ni es cómico, boludo. Concéntrate, dale, y vamos. Bueno, dígame, soy todo oído y toda información, especialmente para la gente que está ahí afuera, ¿viste? Porque gente hay de todo. No, pero pensá que esto está pensado para todo el mundo. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Taida Lebón, artistas favoritos de todos los géneros que se te ocurran ahora, por supuesto. Sé que sos una diva, no te pongas loca, yo sé que sos una diva y te respeto como tal. Y sé que además sos una gran artista, no solamente sos una diva. Géneros, artistas de todos los géneros que se te ocurran ahora, sin repetir y sin soplar. O sea, música, cine, literatura, de todo el mundo. Artistas que te estén influyendo ahora. Pueden ser un par, pueden ser muchos los que se te ocurran de todo el planeta, Tai. Ay, me matás. Me siento tipo como estoy en Feliz Domingo de la Juventud y fumadísima. No, obviamente tengo millones. Lo que pasa es que sin repetir y sin soplar y acordarme de todos los nombres, porque hay muchos, aunque no lo crean, aunque sea difícil de creer, hay muchas influencias. Pero bueno, ahí vamos a ver. Obviamente, Hendrix, David Lebón, Charly García. Spinetta, Hendrix lo dije, pero bueno, ese sí vale decir varias veces, dale. A ver qué más. Oh, Nina Hagen, tipo, genial la voz. Mike Patton, Mr. Bungle, Phantomas, Thumbhouse, La Mono, que dicho sea de paso, es una banda nueva, relativamente nueva, y es increíble, es mi banda preferida del momento, La Mono. ¿Qué más? Los Redondos de Ricota. Tienen temas que son increíbles. ¿Qué más? Escritores. Richard Bach, quizás. Coppola, Tarantino. Asesinos por Naturaleza. Blue Velvet. Pulp Fiction. Primus. Infectious Groove. Sé que hay un montón de cosas que no le estoy diciendo. Por ejemplo, increíble que toca su tango tan personal, que toca el acordeón, que me van a odiar por no acordarme el nombre, pero obviamente no es que no lo sé ni no me lo acuerdo, es que estoy refumada. Pop, los Twists, viejo, obviamente, los primeros discos, Las Viudas, Mr. Bungle, lo puedo decir como 10 veces más, Fishbone, el escritor que más me gusta, que es raro también que no me acuerdo el nombre, pero yo, o sea, yo tengo una cosa, no leo mucho porque es raro. Por un lado, a mí me gusta más hacer que tomarme el tiempo para ver qué es lo que hicieron otros. Por otro lado, siempre estuve consciente de la idea que
quiero tomar la menos influencia directa de las cosas que a mí me gustan hacer. Así que cuando yo hago las cosas sean lo más real posible. Sí, Hendrix y Mr. Bongo lo dijiste varias veces, pero debe ser Mr. Bongo, ¿no es? Después tipéamelo, por favor, así lo puedo googlear. Y bueno, Hendrix sí lo puedes decir 100 veces y te vas a quedar corta. Qué bueno, hiciste ahí una ensaladita. Está bastante bien, ¿eh? Podés seguir si querés, si no la dejamos ahí y pasamos a otro tema. Pero este escritor es uno de los únicos escritores de los cuales leí sus libros y es un borracho y hicieron una película de él y cuando me acuerdo el nombre se las voy a decir. Podemos pasar a otro tema para que para que la gente ya tiene una idea. O sea, me gusta de todo muy variado, no tengo un estilo específico, pero sí me gustan cosas que yo considero ser buenas, porque también considero que me crié alrededor de genios y es muy difícil bajar del nivel auditivo con el cual yo me crié y la música que yo escuchaba en la cuna, y no solo la música, no solo música, sino arte en general. El escritor debe ser Bukowski, seguramente Barfly es la película, ¿no? Y me quedé pensando en el bandoneonista. A ver, ¿quién puede ser el bandoneonista? Puede ser. Déjame pensar, para. Exactamente, Bukowski. Bukowski es el único que dije, bueno, esto lo tengo que leer. Lo tengo que leer porque piensa igual que yo, pero lo pone de una manera completamente diferente. Que puede ser más hombre, más borracho, ¿viste? El bandoneón es Piazzolla y ni siquiera lo tuve que buscar en internet, chicos, se los prometo. Me vino a la mente. Es que estaba pensando en todas esas cosas que a mí me gustaron desde que soy chiquita. A la vez, me fumé un faso que estaba bueno y que hacía unos días que no conseguía un faso. Viste que te pega más para los que fuman. Tal cual, muy buena la interpretación de Mickey Rourke, ¿no? Ahí en Barfly. Bueno, pasamos a otro tema entonces. Coincidimos bastante, no sé si le importa a la gente o a vos, pero coincidimos en muchos de los gustos. Vamos a pasar a otra pregunta. No, te voy a hacer una pregunta más sobre el tema, pero que tiene que ver con el tema. ¿Algún grupo argentino que estés escuchando mucho ahora, o en estos días, o hace muy poquito? ¿Algún grupo argentino que estés escuchando en estos días? O no, capaz que no estás escuchando ninguna, y en ese caso me decís que no y listo. Bueno, yo ya tiré el dato por ahí cuando te estaba diciendo la frase, pero gracias por darme el espacio de nuevo, porque La Mono, que es la banda de Gaspar Venegas, que es el último violero que tuvo el Indio, y el que era el violero de mi banda, que se llamaba Gruta, que tocamos mucho tiempo juntos, y fue una de las satisfacciones más grandes que tuve, porque yo disfrutaba de las personas que tocaban en la banda. No por cómo se veía o por cuánta gente llevábamos o por nada de eso. Lo que más disfruté fue eso porque yo disfrutaba estar en el mismo lugar haciendo música con estas personas, básicamente. Y no me equivoqué porque ahora el pibe es re groso, ¿me entendés? Bueno, siempre fue re groso. Lo que voy es que la gente ve que es groso. Voy a acomodar eso. La gente escucha que es groso. Y otra banda que me gusta mucho, que escucho, Argentina, es Eruca Sativa. Viste, lo que pasa es que, viste ese tema de mi viejo que dice, si en la música que escuchas ya no hay fuerza, si la letra ya no tiene inspiración, y aunque aumentes el volumen, ya no hay vida. Yo creo que estoy diciendo medio al revés, pero si en la música que escuchas ya no hay vida, si la letra ya no tiene inspiración, si aunque aumentes el volumen, ya no hay fuerza, son los tiempos que están huecos de emoción. No, él no adivinó el futuro. Calculo que la vida no cambia, sube y baja una montaña rusa y ahora está bajo, bajo, poca inspiración, hay muy pocas bandas. Pero lo bueno de eso es que cuando llegas a un momento de tan poca inspiración y tan pocas cosas reales y buenas, porque no solamente tiene que ver con que el artista sea bueno o tenga la música que a vos te gusta, o a veces es lo que pasa, es lo que sucede, qué es lo que ese artista creó, qué es lo que hizo que suceda, aunque sea con un pedo, ¿me entendés? Pero hay muy poco de eso. Pero ahora, porque hubo tan poco de eso y el mundo se fue tan para el carajo y tan para la derecha, que ahora prepárense porque van a empezar a venir todas las mejores cosas. Déjame agregar por supuesto que escucho música argentina, porque, o sea, no me importa lo que piensen de ningún lado del mundo, otros latinos, nada. Pero la verdad es que los primeros en hacer
rock and roll en castellano propiamente hecho fuimos los argentinos, y las mejores, y hay muy buenos artistas argentinos, muy buenos músicos y muy buenos cantantes argentinos. Lo que pasa es que cuando vos sos de un lugar y no tenés una forma de comparar con otros y otras historias, no podés reconocer bien dónde estás. Pero otras personas que tenemos o tuvimos la suerte de bien o mal estar en otros lugares del mundo y poder comparar, Argentina es grosso. Hay artistas grosos, hay músicos grosos, hay una... O sea, quedémonos con la música, pero yo no tengo ninguna historia con mi país excepto los políticos y las religiones, como en todos los países del mundo igual. Ahora viene The Rebellion, The Rebellion, The Rebels, The Rebels. Sí, tal cual, estoy de acuerdo con vos, van a empezar a pasar las cosas más interesantes. De hecho, el final de 2018 se puso picante y arrancó el 2019 bastante también interesante, ¿no? Conozco a la Saruca Sativa, la Mono no lo conozco, los escuché de nombre, pero no los conocía, no los conozco, lo tengo que escuchar más. Los voy a buscar, los voy a googlear, gracias por la data, los voy a googlear a la Mono. Seguramente son muy, muy talentosos. Saruca Sativa, soy casi amigo de ellos, así que sí, fui muy amigo de ellos hace unos cuantos años. Así que sí, también me gusta mucho la banda. No la estoy escuchando en estos últimos 2 años, pero sí, los primeros discos, 3 discos, los escuchaba casi todos los días. Te comparto con vos eso de paso. Bueno, paso a otro tema que tiene que ver con lo que vos tiraste. Mirá qué loco, que tengo acá un borrador con las preguntas y justamente tiene que ver con lo que vos tiraste recién. Es, ¿qué opinás de los Gilets Jaunes? De los Gilets Jaunes, de los chalecos amarillos. Si los conocés, me imagino que sí, y qué opinás de su movida, ¿no? Eso es lo primero que te voy a preguntar. Mira, vamos a hacerlo bien divertido y real, porque no me voy a hacer la que estoy a la moda ni la que no, pero no tengo idea de quién me estás hablando, y los voy a buscar ahora mismo para ver quiénes son y te voy a decir cuál es mi directa impresión de lo que vi. Están en boca de todos, hace como un mes que están revolucionando París, casi como el mayo francés del 68, Taida, así te lo digo. Los chalecos amarillos, mirá vos, que no hayas escuchado hablar de ellos. Está bueno por un lado porque indica que no estás conectada con los medios, estás más conectada con tu vida personal. Pero bueno, es acá, están dando que hablar en todo el mundo, es como una revolución que está viniendo, bajando desde París hacia todo el mundo. Y hago un asterisco apóstrofe en esa respuesta de recién. ¿Hace cuánto que vivís en New York? ¿Y cómo te sentís? ¿Más un New Yorker? ¿O cómo te sentís? ¿Más un argentino? ¿Un living in New York? ¿Como Sting? ¿Cómo te sentís? ¿Más argentino? ¿Más New Yorker? ¿Una mezcla? ¿Un latino New York? ¿Un porteño New York? ¿Cómo te sentís? Yo no viajé mucho, así que la verdad que es muy interesante esa información. ¿Y dónde te sentís parado? ¿Un ciudadano del mundo, tal vez? Me gustaría que me respondas eso. Bueno, antes de ver esto, o sea, déjame terminar con lo que te estaba diciendo. Los chalecos amarillos, acá en... Por empezar, es que desde que ganó Trump, yo trato de ver lo menos tele posible, porque ya sé que es toda una mierda ahora en todos los lugares del mundo. Sé que ninguno de nosotros actually... O sea, ninguno de nosotros en realidad eligió el presidente en ningún lado del mundo. Todo está arreglado, todo da la casualidad que está todo de derecha, están todos en la misma página tratando de quién sabe hacer qué, porque obviamente el pueblo siempre es el que último se entera de todo, ¿no? Y a mí me parece que es demasiada casualidad para que todo esto esté pasando en el mundo ahora, pero... Hay tantas situaciones diferentes y protestas, lo cual estoy de acuerdo, en tantos lugares diferentes, que no sabría decirte específicamente qué es lo que está peleando cada grupo o su nombre, porque en este momento están pasando muchas cosas a la vez y todos deberían estar peleando, porque es lo que tenemos que hacer, básicamente. Bueno, te cuento que yo estoy en Nueva York y lo que está acá en boca de todos es que el presidente cerró el gobierno y nadie está recibiendo sus cheques. La gente está trabajando gratis y no está comiendo. Así que imagínate que el chaleco del que tiene puesto en Francia no está ahora en mi boca. Porque mis preocupaciones son otras, aunque no esté al tanto de todo lo que esté pasando en todo el mundo. Además, también vos viste cómo es la propaganda política. Acá no llega toda la información que llega allá y viceversa, y hay cosas que la gente sabe más allá y acá sabe menos, y así la gente nos maneja así. Qué bueno, qué bueno. Mira, me respondiste una pregunta antes de que te la haga, porque la pregunta era, ¿te importa la política? ¿Le dedicas un tiempo de tu día a ver qué está pasando en el ámbito político local e internacional? ¿O te chupa todo eso y sos más de evadirte, pasarla bien y ya? Pero ya me lo respondiste, sí, evidentemente te importa. Mirá qué loco, es telepatía esto, telepatía de una.
Entiendo lo que me decís, que preferís bajar la persiana de lo que es la realidad sociopolítica y hacerla tuya. También eso lo entendí, con eso de que, bueno, ya está, ganó Trump y decís, bueno, gobierna la élite y ya está, gobierna la élite y hacen lo que se les canta. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero creo que en algún punto podemos llegar a incidir todavía. En algún puntito podemos llegar a incidir todavía. Esa es mi humilde opinión, por supuesto. En realidad no estoy, o sea, en realidad mi vida personal, gran parte de mi vida personal de la cual estoy conectada, tiene que ver con que me importa mucho lo que pasa en el mundo y como nos pasa a todos los que nos importa, nos afecta. Pero, o sea, bueno, tiene un poco que ver con lo que te hablaba de la propaganda política y la información que llega a diferentes lugares por diferentes específicas situaciones. Y también tiene que ver porque yo hace más o menos 2 años que empecé a hacer mi transición y fue duro y tuve que terminé en la calle y terminé en un shelter con gente de la calle, ¿entendés? Y no era solo por mi transición, pero era sobrevivir. Y ahora también están estos otros problemas que son políticos directamente con este país que por ahí te pueden tener un poco más distraída. Pero sea lo que sea, y sea del color que sea, el chaleco que sea, onda, si te estás metiendo el dedo en el culo y a vos no te gusta, sácalo. No te quedes ahí parado esperando a que la persona tenga ganas de sacártelo o metértelo más adentro. Es muy importante la política. O sea, odio la política, no, odio los políticos y odio cómo la política se rige, pero la política es importante. Porque si no, terminás siendo como la mayoría de las personas que viven en este país, que están tan preocupados con todo lo que es más divertido y lindo, que los pueden cagar muy fácil porque no tienen ni idea de lo que es política. Sí, estaba enterado del government, o como se diga, shut down, ¿no? Como que cerró el gobierno. Nunca me parece re loco la imagen de cerrar el gobierno, ¿no? Bueno, acá está medio cerrado el Congreso, así que tampoco es tan distinto. Solamente que acá estamos un poco peor económicamente. Bastante peor. Pero bueno, mirá lo que me estás contando, es re loco, no lo sabía. No llegó esa noticia acá, o yo por lo menos no estaba enterado de que no tenían casi para comer o que estaban también así como al límite, como que no estaban cobrando los subsidios y todo ese tipo de ayuda. Ayuda social, wow, qué es el Obamacare, toda esa historia, wow. Es muy grosa la información que me estás dando, es casi, mirá, apocalíptica, realmente que eso esté pasando ahora en los Estados Unidos. Entonces, si no sabes un poco de política, es medio como lo estaba diciendo del dedo en el culo. Si vos no sabes de política, medio es como que te estás agachando para que te lo metan. Tenés que estar lista para prepararte, tenés que estar adecuada a los tiempos. ¿Cómo visualizo yo la imagen de cerrar el gobierno ya que lo traes a la luz? Un nenito rojo llorando con los puñitos cerrados y con los pies haciendo, no, quiero, 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 mamá, quiero, quiero, quiero. Muy bien, muy bien, muy bien. Adhiero a esa consigna de no dejarse garchar si uno no quiere. Coincido. Sobre todo por el poder, ¿no? Por el poder de turno. The power on the glory. ¿Viste cómo son lo de las noticias, no? A mí no me llega lo que vos sabés, a vos no te llega lo que yo sé y así estamos todos, que nadie sabe nada. Mirá qué interesante. Sí, claro, el famoso blindaje mediático, como dicen acá en Argentina los diarios progresistas o de centro izquierda, dicen el blindaje mediático. Solamente te dejan enterarte a la gran masa, digamos, lo que ellos quieren, nada más. La verdad, obviamente, la mantienen oculta lo más posible. Igual siempre termina saliendo a la luz, más tarde, más temprano. Esa es mi opinión personal, por supuesto, editorial. Para mí, cuando se trata de salir a la calle y protestar, no solo es algo que hay que hacer, porque cuando veo que la gente se queda sentada dejando que los caguen, me da mucha bronca, porque es como unirse a aquellos que te están cagando. Para mí, no solo hay que hacer eso, no solo hay que protestar por lo que es justo, sino que hay que adecuarse a los tiempos. Y si estamos en tiempos donde la gente que está en contra de todo es tan violenta, nosotros también tenemos que ser violentos. Tenemos que ser tan violentos como la gente que nos violenta, porque si no también somos unos pelotudos. O sea, de la manera que yo lo veo, hay que adecuarse a los tiempos. Ya no es paz y amor, ya no son los 70, ya no son los 80 ni los 90. Ahora son los 2000, donde te tiran de terrazas por ser gay, o te apedrean por ser transexual, o cosas espantosas, o ponen bombas en lugares donde hay niños, en colegios, en iglesias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que subir a esa altura. Para mí hay que ser tan violentos como son ellos, pero para defenderse. O sea, que si sos una traba o una chica trans, como se debe decir, o un chico gay, y ves un pibe con un palo que te dice algo, saca una itaca.
Así es como lo veo yo. Bueno, ¿hace cuánto que no venís a Argentina, Tai? By the way. Hace, yo creo, más o menos 13 años hace. Me fui hace 13 años y fue el tiempo que me fui por más tiempo, digamos, del país. Yo igual toda mi vida fui criada entre acá y Argentina, porque mi mamá vivía acá en Nueva York y en Miami, y mi papá vivía allá, y bueno, como fue mi vida, tipo, primer grado hice acá, segundo grado lo hice en Perú, si no era que repetí primero, porque no me acuerdo. Argentina, o estuve en diferentes lugares. Así que sí, digamos que estuve acá por 13 años, y no me acuerdo si me preguntaste algo más además de eso. No, te pregunté hace cuánto que no venís acá, pero tengo entendido que hace 13 años que no pisás suelo argentino. ¿Hace 13 años que no estás en Buenos Aires, Argentina? Así es, hace 13 años que no vuelvo. Lo que pasa es que, bueno, esto es para los que creen en los signos y los planetas y todas esas boludeces que yo nunca creo, pero también después creo porque da la casualidad que todo concuerda. Entonces, digamos, yo soy Capricornio, soy una persona que estoy con los pies en la tierra, es un signo de tierra. Entonces, simboliza que soy una persona que me gusta tener los pies en la tierra, me gusta saber qué es lo que va a pasar mañana y la semana que viene y que todo más o menos siga siempre organizado. Pero en mi vida en general me gusta improvisar, me gusta dejar que el Dios de mi entendimiento haga su trabajo, porque haga lo que haga, al fin y al cabo va a terminar pasando lo que tiene que pasar. Obviamente no esperes cosechar verduras si no las sembrás. Por lo tanto, yo pongo mi trabajo, hago lo que me gusta y espero ver qué pasa en consecuencia de lo que yo hago. Y generalmente trato de elegir hacer cosas buenas y positivas porque la consecuencia generalmente vuelve de la misma forma. Disculpen la interrupción de la sirena, ahí ya bajé y le pegué un par de tiros y les dejaron de joder. Ya volví, podemos ir con la nota, gracias. Sí, coincido totalmente con lo que me estás diciendo. Y hablando de fondo y figura, figura y fondo, estaba escuchando la sirena de fondo. ¿Qué son? ¿En qué condado o barrio, no sé cómo se llama, estás allá? ¿Es en Queens o estás en algún otro? ¿Qué sirenas más raras tienen los patrulleros de allá? Estaba escuchando eso, me llamó la atención. Es gracioso cómo te anticipás a las preguntas o comentarios o pensamientos inclusive que tengo. O sos un tipo medio telépata, y no dije psicópata, dije telépata, que quede claro. O realmente hay una conexión entre nosotros, o realmente sos un tipo que se anticipa a los acontecimientos. Yo también creo en la astrología y debemos tener muchas cosas en común, por lo que veo. Porque, bueno, vos tenés una gran ventaja. Y es que vivís en Estados Unidos y, bueno, muchas más también, ¿no? Pero tenés, sos el hijo de una... Bueno, tenés muchas ventajas, no voy a entrar a compararme y a competir con vos. ¡Qué joder! Pero, digo, tenemos muchas cosas en común, creo que nos llevaríamos bien. ¿Qué estás haciendo de artístico en New York ahora? ¿Qué estás haciendo de artístico en New York ahora? Sorry for my bad pronunciation, for my bad spelling, ¿ok? ¿Qué estás haciendo en lo artístico, Tai? Bueno, yo acá en Nueva York viví en casi todos los barrios. Ahora estoy en un barrio que es el Lower Manhattan, que es considerado tipo un buen barrio, digamos, y gente de clase y todo eso. De clase de este barrio, la clase de este barrio, obviamente, es quien define clase, ¿no? Pero, sí, la clase de la clase de este barrio. Pero New York creo que es difícil de definir por barrio, porque yo como chica trans, yo me voy a Harlem, a la parte más peligrosa, y la gente es re copada, y te tratan re bien, y las personas son re amables, y después venís acá a la parte más de la gente más educada y todo, y no entienden nada, o te quieren insultar o actuar violentos, porque quieren representar lo que sería un gángster en la película, ¿me entendés? Porque el gángster de verdad no ataca a gente que está en la situación que están ellos, aunque sea distinta. Eso lo hace el que quiere ser gángster y no sabe cómo es. Bueno, por empezar, no soy un tipo, soy una chica. Y los que me conocen saben que siempre sé lo que va a venir, pero no puedo decidir, elegir o reconocer cuándo. O sea, no es que lo estoy haciendo, pero da la casualidad. Bueno, antes de pasar a responder esa pregunta, quiero que la gente, los oyentes, la gente que está escuchando, sepan
Que bueno, como vos no me estás viendo y con mi voz Barry White, que chicos, en serio, no es así de grave. Le tuve que mandar una foto mía en tetas para que me deje de tratar de chico. Te dije tipo, perdón, perdón, se me escapó y nada, tiene que ver también con la charla, lo que te voy a preguntar. Gracias por la foto, la voy a poner en el video. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, estoy totalmente de acuerdo con vos. Interesante igual tu definición de gangster. Así que Lower Manhattan, ok. Discúlpame por mi mala pronunciación. Interesante lo que decís también, ¿eh? Muy interesante la info que tirás. Muy, muy interesante. Bueno, cambiamos de tema, dale. Esto tiene que ver con lo que veníamos hablando al principio, ¿sí? Lo de las bandas. Yo te tiro el nombre de una banda y me decís si te las conoces, cómo te caen o qué te parecen, dale. Si no las conoces, me decís no las conozco y pasamos, ¿sí? Chigan and Sarah, Chigan and Sarah. Son dos hermanas gemelas canadienses. Son activistas por los derechos LGBTQ. Así que nada, si las conoces, me interesaría que me digas qué opinas de ellas. De ellas. Como artistas, si no las conoces, todo más que bien igual. Muy bueno lo de vos, Barry White. Me cae de risa cuando lo dijiste al comienzo. Muy linda la foto y creo que sí la voy a publicar en el video. Aunque no sé si después le voy a tener que poner prohibido. En este momento él está haciendo la nota y me está haciendo las preguntas mientras me mira las tetas. Y acá va la respuesta, que entre paréntesis se me ve bien, ¿eh? Ok. Artísticamente, yo considero querer ser lo más real posible con mi relación con el arte. No lo empujo, no lo hago venir, sino que me abro y dejo que venga, que entre a mí, encontrarlo y ese momento sale. No sé si me explico porque estoy explicando algo que es re personal, un proceso personal. No me puedo sentar y decir, bueno, te voy a escribir una canción porque me dijiste que la escribo ya. ¿Me entiendes? Me tengo que sentar a escribir, obviamente, cuando hay algo que me empuja. Y generalmente, como muchos artistas, ahora estoy más inspirada que nunca porque hay mucho que decir y la gente está muy dormida. Estamos en Zombieland, ¿entendés? Son todos zombies. Y tiene que ver mucho con la información y el estrés no necesario que nos creamos y hacemos necesarios. Porque ya la hacemos parte de nuestra vida. Y como dije, un ejemplo, ¿no? Como decía, que la política es importante, pero a veces haces que la política sea tu vida. Entonces, si la política no está bien, que nunca lo va a estar, tu vida no va a estar bien. Tenés que nivelar cada cosa. Y yo creo que a través del arte puedes expresar cosas como para ayudar desde tu parte, como podés. Te voy a contar algo que me estuvo pasando últimamente. Yo grabé un par de temas cuando estaba en transición y estaba jugando con las voces, ¿viste? Como estaba como en el medio, entonces jugaba con los géneros y el sonido de las voces. No quiero sonar tipo pasando la canción. Es difícil hablar de esta situación porque ¿cómo hablas de esto sin que suene como un ego? ¿Entendés? Pero no tiene que ver con ego, tiene que ver con las armas que yo uso para expresarme o pelear lo que a mí no me gusta, pero. O sea, me encontré situaciones donde mucha gente me copió cosas, ¿entendés? Donde yo comparto cosas, tantos que puedan ser musicales o de imágenes o de ropa, y lo compartís en social media y al toque una persona que tiene plata y poder lo hace popular en todo el mundo y es algo que ahora es grande y que vos sabes que vos creaste y que sabes que esa persona te sacó la imagen porque sabes cómo fue. Y nada, ahora estoy como pasando un duelo porque Madonna le compró un art piece, una de estas artes, cosas de arte que hizo, una de estas presentaciones de arte que hizo esta chica, que la hizo después de haber gustado algo que yo hice, que era eso. Al igual que, o sea, no tengo miedo de decirlo porque lo puedes probar, puedes entrar a internet y lo puedes ver, pero antes de que ganara Trump, hice una imagen que me gustaba, que era como si fuera una mujer transexual americana con la bandera americana puesta como una musulmana tapándome la cara, porque tenía que ver con lo que yo sentía y lo que estaba pasando y lo que hice. O sea, hice un tema y la imagen era esa, yo con la cara tapada con la bandera americana. Un año más tarde lo usó una mina que obviamente se hizo famosa en todo el mundo, una activista musulmana. Lo cual, obviamente, con ese tipo de cosas no tengo problemas, porque en realidad le pertenece mucho más a ella que lo que me pertenece a mí. Pero a veces encontrás o te encontrás con cosas que sentís que sirven como muy buenas armas para lo que vos querés expresar y después ya no lo podés mostrar porque no tiene el efecto de sorpresa que hubiese tenido si lo hubieses hecho antes de que te lo copiaran, básicamente.
So, ahora estoy proyectando algo que es musical. Siempre hago muchas cosas que tienen que ver con el arte a la par. O sea, estoy bailando, hago burlesque, porque siempre me gustó la parte femenina o de mujer de insinuar y no mostrar y jugar con el poder de la mujer sin tener que hacer lo que vos querés. Pero casi, casi te voy a dar lo que vos querés. Pero no te voy a dar lo que vos querés. Igual te va a encantar. ¿Entendés? Es como, eso es lo que es el burlesque para mí, en parte. También tatúo. Sigo haciendo música, hago mis cosas personales de arte en la calle y cosas así. Y ahora estoy haciendo tengo un proyecto programado con Gaspar Venegas, que es el que te decía, el violero del Indio, que tiene su banda La Mono, que no estoy hablando de ellos porque son mis amigos. Imagínate que conozco a todos los músicos de Argentina. Tendría que nombrar a todos mis amigos, ¿entendés? Pero realmente la banda es muy buena. Y bueno, voy a hacer un par de temas con él porque hemos hecho cosas juntos en el pasado. Y como dije, yo me conecto con artistas que hacen lo que yo haría si pudiese hacer lo que ellos hacen. Y Apai es uno de ellos. O sea, Gaspar Venegas es uno de ellos. Sí. La verdad que no quiero ser complaciente, pero comparto tu perspectiva. He visto muchos artistas, yo soy de observar mucho a distintos artistas del mundo y he visto cómo unos se imitan a otros. Así que te creo completamente, te creo totalmente, te creo hermana. Trust you, sister. Y bueno, lo de los músicos que estás comentando y bueno, ojalá que se dé lo que estás haciendo con este proyecto con Gaspar Venegas, el violero del Indio. Qué groso, ¿no? Qué groso a poder laburar con él. Bueno, pasamos a otro tema. Y si te interesa, seguimos un par de preguntitas más, que me parece muy interesante tu aporte, Tai. Te pregunté sobre las Tegan and Sarah y lo pasaste por alto. Se ve que por ahí no te interesa o no las conoces. Si las conoces, comentame, si no, pasamos ya a otra pregunta. Y te hago una corta versión de lo que el proyecto va a ser. A mí siempre me encantó la distorsión, me gusta la música pesada, también me gusta el hip hop. Más allá de que me gustaba el hip hop del pasado, you know, el old school, porque era otro mensaje, era otra energía, era descubrir quién era el MC o el rapper, porque lo descubrías por su estilo. Y ahora es como que todos los hombres son Lil Wayne y todas las mujeres son Nicki Minaj, es todo igual. Entonces me siento una vieja diciendo esto, pero es real. Entonces, como que me conecto más con el hip hop del pasado y uso todas las cosas que a mí me gustan. Y lo que quiero hacer es una banda que sea bien pesada, que tenga un poco de influencia de cosas que me gustan y que hable de cosas que todos tenemos en común y que nos pasan a todos. O sea, y quiero que la imagen de la banda también tenga su mensaje. Entonces, quiero usar hombres heterosexuales, recontra que te dan miedo, ¿me entendés? Como mostrando, sí, es amiga nuestra, yo tengo mi minita y ella es mi amigo, mi amiga, ¿entendés? Y canta la banda, ¿cuál es? ¿Entendés? Tipo, acá en inglés se decía, they will be back, they back me up, tipo, tienen mi espalda, ¿me entendés? Sería la imagen. Y está todo bien, no me da vergüenza, no está mal, sería la imagen de ellos. Pero también quiero que sea algo que si yo hablo, lo pueda entender un pibe de la villa o lo pueda entender una señora con mucha plata. Eso sí, obviamente no todos pueden entender todo, porque por eso el mundo está como está, pero para aquellos que pueden entender y se pueden conectar con que todos sentimos igual y tenemos todos muchas más cosas en común de las que pensamos que no tenemos en común. Para un toque, porque te fuiste a hacer pis y me olvidé, dijiste. ¿Qué te olvidaste? ¿De tirar la cadena, de lavarte las manos, de ponerte el pito adentro del pantalón o de escuchar mi respuesta? No, 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 era todo un mix de todo lo que dijiste. Pero ya está, ya estamos bien. Estamos ahí nuevamente en piso firme o más o menos. Bueno, te decía que no me respondiste nada de las Tegan and Sarah. No sé si las conoces. Son dos hermanas canadienses, gemelas. No sé si las conoces, activistas por los derechos LGBTQ. Y si las conoces, estaría bueno que me des tu opinión. Si no las conoces, pasamos de largo. Son dos chicas que ahora están haciendo pop rock hace como 10 o 15 años, que están 20 años. No las conozco, pero me encanta que existan por lo que decís y gracias a Dios por ellas y gracias a que a nos y gracias a nosotros por ellas también. Siguiente pregunta. No te olvides que yo soy re old school, ¿te entendés? Tipo Metallica, ¿viste? Old school entre paréntesis, aunque también me re gusta Led Zeppelin y todo eso. Ya que me tomé tanto tiempo en contarte todo eso de las copias, casualmente da, bueno, da la casualidad, valga la redundancia,
que muchas de esas copias son chicas activistas, que no me extrañaría porque el mensaje que yo manejo es eso, porque yo soy una chica. Soy una chica TS, pero soy una chica. El mensaje es casi lo mismo, excepto con variaciones de odios específicos. Extrañaría, no. Se diría, no me extraña, ¿no? No me extraña porque ese mensaje... Ta, 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 ta. Sí, sí, yo también con mis 51, 52, ya me olvidé cuántos tengo, 52 años o 51, no me acuerdo. Sí, escucho mucho, ayer estuve escuchando Metallica casualmente, pero también escucho pop, ¿viste? También escucho mucha música nueva, indie, Warpaint, que estuvieron a fe a ver hace poco acá en Buenos Aires, unas chicas que las debes conocer, son ahí de tu tierra. Ay, sí, yo también me equivoco cuando miento, Miguel, con mi edad. Pasamos a la próxima pregunta. ¿Tu salida del closet fue gradual? Esto es lo que te debe preguntar todo el mundo, ¿no? Me imagino que estarás un poco podrida de contestarlo. ¿Tu salida del closet fue gradual o crees que fue como de un momento a otro, digamos? ¿O crees que es un proceso diario que cada día tenés que remontar o militar de alguna manera? Esto de ser vos misma en esta sociedad tan machista, ¿no? Y más en estos momentos que es más machista que nunca, ¿no? Creo. Así que la pregunta sería esa. Si es una cosa que ya se dio, ¿crees como que decís, ya está, ya estoy, viste, no more Mr. Nice Guy, era algo así? Ya estoy, soy yo misma y ya estoy, lo conseguí. ¿O es una lucha, o es un pelear, un activismo diario, es un pararse, de ponerse de pie cotidiano, digamos? Mira, el proceso de salir del closet es tan personal como la experiencia de vida de cada persona. ¿Dónde fue criado? ¿Por quién? ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su pueblo? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su cuadra? Todo tiene que ver con que uno o una pueda salir del closet. En mi caso, yo tuve la suerte de que tengo un padre que también puede ser mi mejor amigo y una persona que tuvo una relación poco común, donde cuando yo era muy chiquita yo lo tenía que cuidar a él y él sabe de yo tengo su espalda, I got his back, y después viceversa. So, sabemos esa relación de padre e hija que tenemos. Sí, sí, lealtad de padre e hijo, hijo a padre, sí, entiendo. Y bueno, con esto me ahorraste una de las preguntas, que en realidad te engañé, ¿viste? Te dije que iban a ser tres o cuatro, pero son muchas más. Me ahorraste una de las preguntas que te iba a hacer, que era cómo te llevas con tu viejo, ¿no? Con David León. Y bueno, ya me estás comentando. Así que bueno, siempre anticipándote, Taida. O sea que, qué sé yo, yo con mi viejo siempre fui bastante directa en cuestiones de hablar de cosas personales, porque como te dije, somos amigos, es que estoy pensando en pasado, ¿no? De todas formas, lo que quiero aclarar es que cuando yo estaba en mi otro cuerpo, yo tenía una etiqueta, tenía un nombre, como todos los nombres, creado por el ser humano, social, un nombre social. Yo me tenía que definir gay porque era un hombre que estaba en el cuerpo, un hombre que me gustaban los hombres. Pero yo adentro mío, yo sentía que era una chica heterosexual. A lo que voy con esto que estoy explicando es que hay muchas, en inglés se dice misconceptions, hay muchas equivocaciones de etiqueta y mucha mezcla de todo, por todas estas confusiones, por la confusión, por tanta información en todos lados. Básicamente, el género y la sexualidad están separados, son dos cosas distintas. Ser transexual es un género. Es un género que no fue socialmente reconocido y que no voy a entrar en todos los puntos de lo que yo descubrí durante toda mi vida que soy, porque sería muy largo. Podemos hacer un programa, si querés, que se trate de eso y no tengo problema. Pero yo soy una chica heterosexual porque ahora que estoy en mi cuerpo, me gustan los hombres, soy quien siempre sentí que soy. Cuando yo estaba en el cuerpo de un hombre y yo estaba con amigos míos que eran gays, teníamos una diferencia. Cuando yo tenía novios gay, todos me decían, vos sos igual que una minita. Y me terminaba separando de mis novios gay, cuando yo era gay, porque me decían que yo era como una minita. O sea, cuando vos sos gay, es porque a vos te gusta un hombre que es un hombre, sea femenino o masculino. Y la atracción viene por los ojos. Vos sentís la atracción cuando ves. Entonces, por lo menos las personas que pueden ver, las personas que no sé porque no tengo esa experiencia. Pero cuando vos ves a un hombre y te gusta, eso sería lo que define qué es tu sexual attraction, cuál es tu sexualidad. O sea, que un hombre que le gusta una chica trans
no es gay, porque un hombre gay jamás se sentiría atraído por una mujer trans, excepto que sean personas que son abiertas de mente y que creen en esta otra posibilidad que también es real, pero yo tengo algo que me gusta más, que es que no importa. Hay gente que no le importa si sos hombre o mujer, mientras vos seas lo que ellos necesitan en su vida para ser más feliz o mejor. Porque también puedes estar sin nadie y tener una vida increíble. O sea, eso solamente lo sabe cada uno. Solo que voy es que si vos sos un hombre que te gusta una mujer trans y te sentís atraído por una mujer trans, seguís siendo tan heterosexual como eres. Después, lo que vos hagas en tu cuarto con la persona que elegís estar se llama práctica sexual. Y la práctica sexual no tiene nada que ver con la sexualidad y tampoco con el género. Porque a vos te puede gustar una mujer que se ponga, ¿no?, un coso y que te pongan cuatro a vos y te lo estés en una mina, y eso no te hace puto, porque estás con una mujer. Eso es práctica sexual. Hay que, you know, y tiro este dato como para que entiendan que las cosas se separan, porque cuando mezclas todo, a veces no tiene buen gusto. Que nada, con mi viejo y David, con David lo que yo tengo por él es un alto respeto, porque lo que él hace cambia vidas, ¿entendés? Te guste o no te guste, porque a las personas que les gusta, les cambia la vida, o les puede cambiar la vida, o los puede hacer sentir bien por un momento, o puede crear ese momento donde dos personas se enamoran y ahora hoy son una familia. O sea, lo tengo que respetar, y hasta momentos donde él y yo estemos mal, yo no voy a salir a hablar mal de él, porque también hay momentos donde estamos bien, como todos. Entiendo el punto en cuanto a la sexualidad, entiendo el punto en cuanto a la genitalidad, y entiendo el punto también en cuanto a tu relación con tu viejo. Más o menos como nos pasa a todos. Eso es lo que me queda como más o menos claro. Sí, entendí también las variaciones que me mencionaste y los gustos y todo eso. Que una cosa no te hace no te pone un cartelito de otra y ya medio me quedó claro. Creo que tiene que ver más con la seguridad personal de uno, ¿no? O sea, si yo me siento hombre o mujer, qué sé yo, es un tema mío, y si quiero estar con una chica, un chico o un chico o chica, es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, pasamos a otra pregunta. Ya que hablamos de operación, ¿no? ¿Qué pasa si alguien te trata como varón o no? Te encaran un boliche o en la calle y te dice, ¿qué haces, chabón? ¿Te acordás de mí? Ponele, ¿no? Un argentino, ponele. Y te trata, ¿qué haces, man? ¿Viste? ¿Saltás, digamos, ahí? ¿Te le saltás a la yugular? ¿O decís om y te la bancás? Y decís, pobre pibe, todavía no tenés un carajo, y te la bancás. ¿Qué opinas de eso? Y la otra pregunta es si te operaste completa o solamente te hiciste las lolas. O si también te hiciste vagina. Si querés comentarme, si no, está todo bien. Mira, ni le salto la yugular, ni digo om, este pibe no tiene un carajo. O sea, depende de la situación y cómo se dé, porque si me veo como la foto que te mandé y me decís, chabón, capaz que lo que te pasa es que sos ciego. Capaz que somos muy amigos y te acostumbraste a tratarme de chico, entonces yo tengo que entender que yo estoy en el proceso de cambio, al igual que todos los que están alrededor mío. No estoy cambiando solo yo, porque mi relación con todas las personas que yo conozco también tiene que cambiar, y las que conozco desde hace mucho. Ya no es lo mismo. De hecho, hay muchas personas que ya no están en mi vida por eso, que obviamente con el viento se han ido. O sea, no es ni un mínimo de dolor, porque esta persona soy yo y voy a traer las personas que tienen que estar cerca de mí. Punto. Entiendo el punto, entiendo. ¿Te psicoanalizás, Taida? Lo que sí me molesta, en el sentido que me molesta, es también, como te digo, depende de la situación. Muchas veces hay gente que te lo dice para lastimarte, porque si te pegan una piña van presos, entonces te dicen algo que te va a doler de la misma manera o más. Y a veces, you know, yo tuve una situación en un bar que se llama Coyote Ugly, o Ugly Coyote, que hay una película de ese bar, y que justamente habla del poder femenino, porque es un bar que todas las minas en la barra son, todas las personas que atienden en la barra son mujeres, y ta, 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 porque vi la película. Yo tuve una relación con un amigo heterosexual, que era mi mejor amigo, estuve con él cuando conoció a la mujer, cuando tuvo a la hija. Nos queríamos mucho, y cuando yo cambié, ya la relación, o sea, obviamente él ya separado y todo, nosotros empezamos a tener una relación, porque yo siempre tuve sentimientos, siempre sentí cosas por esta persona, pero obviamente respeto su propia vida, o sea, no me voy a meter en el medio de su vida por lo que siento, nada más. Entonces, o sea, no voy a crear algo que no existe.
Pero bueno, cuando mi imagen cambió, todo lo que a esa persona le gustaba a mí por dentro, le empezó también a gustar por fuera. Y me tomó mucho tiempo volver a ver a esta persona porque quería estar a un punto de mi cambio donde yo sintiera que me veía bien. Y habíamos quedado en encontrarnos varias veces y yo siempre inventaba una excusa que algo había pasado porque no me veía suficientemente bien para encontrarme con esta persona. Y la primera vez que nos encontramos, estaba bien, pero no estaba en mi mejor momento y me llevó a ese lugar, fuimos a ese lugar y la pasé re bien, me trataron bien, todo estaba re bien, tipo, con el público, con la gente que estaba tomando algo, todo estaba bien con todo el mundo, re buena onda, la gente tipo, se notó que se sintió cómoda, como dijeron, oh, ok, es una más. Y en un momento, un amigo del chico este me quiere subir a bailar, a la barra, porque las chicas suben a bailar a la barra, la que quiere puede subir a bailar. Y como él sabe que yo hago shows, me quiso subir a la barra y la de la barra me dijo, no, los chicos no pueden bailar en la barra. Y eso me pasó enfrente de la persona que yo estuve esperando un año de ver y estar lista para encontrarme, porque sentía. So eso, pareciendo o sonándole a alguien que lo escucha afuera tan simple, te puede afectar mucho, mucho. Onda, a mí me echaron de mi casa por ser quien soy. Bueno, prácticamente estuve en la calle. Estuve un año viviendo con gente de la calle, casi me violan, me cagaron a piñas, me pasó de todo por ser quien soy. Entonces cuando yo salgo a la calle y después de haber hecho todo este trabajo y pasar por todo lo que pase, y que alguien todavía me trate de varón, y te dan ganas de cagarlos de alguien a trompadas, y a vos me dieron ganas de cagarte a piñas cada vez que lo dijiste. Así que ahora voy a contar cuántas veces lo dijiste y cuando te vea, prepárate. Sí, lo que estás contando es bastante, bastante feo. Sí, claro. Debe ser un momento bastante, bastante, sí, feo. Es feo, y es feo con algo muy simple, pero la gente no sabe qué hay detrás de lo que es de esa una palabra que están diciendo. Bueno, y voy con la última pregunta de la noche, Tai. Me encanta porque te hablas todo, ¿eh? Somos casi, los dos somos dos parlanchines y me gusta eso. Así que bueno, voy con la última pregunta de la noche. ¿Te psicoanalizás, Taida? Y si no es así, ¿te importa lo espiritual, digamos, cultivás tu alma? O digamos, ¿te gusta más, sos así, te consideras una mina, digamos, más promiscua, que vive más en la onda sex, drugs and rock and roll? Ya sé que todo es de acuerdo al momento y yo sé que en un momento vas a estar más acorde o afín a una cosa. Y a otro, en otro momento vas a estar más afín a otra cosa de lo que te acabo de nombrar, pero que en la generalidad, digamos, ¿no? Si tenés que hacer un promedio de tu año, digamos, ¿no? De tu vida, ¿cómo sería más la mina en este momento de tu vida, ¿no? ¿Cómo te considerarías la mina un poco más espiritual, que está haciendo una búsqueda espiritual? Tal vez te psicoanalizas, tal vez no, pero estás en la búsqueda espiritual. Me dijiste que creías en la astrología, yo también, compartimos. ¿Te gusta así el tema del año E? Y todo esto, o sos una mina que es sex, drugs and rock and roll y nada más. Adivino la respuesta, pero me gustaría que me lo confirmes vos. Sí, yo iba a terapia en un momento, no me cierro a nada que te pueda mejorar, pero como dije algo, el camino de cada uno es muy personal. Y el problema de necesitar alguien que te ayude a descubrir tu camino es porque la mayoría de nosotros estamos metidos en el camino de otro. Y fijándonos qué es lo que hace el otro, si está bien o está mal. Y todo ese tiempo estás sacando, o sea, te estás perdiendo. Tu camino está allá, ¿entendés? Te perdiste. Tenés que ir a hablar un poco para a ver si puedes encontrar tu camino de nuevo, porque estás caminando el camino de todos los demás. Y no sé, casi todas las personas que están escuchando este show, o casi todos los amigos los que están escuchando el show y todo alrededor, la mayoría son todos así. Por la gracia del Dios, de mi parecer, yo siempre tuve una relación buena conmigo, lo cual me permitió darme a mí el tiempo de saber quién soy. Y por eso sé tanto y más que un doctor o un científico que me quiera decir quién soy yo o qué es una TIES. Más bien yo les voy a explicar a ellos qué es esto. Muy bien, la verdad, Taida, muy bien, y no es que te quiera probar o desaprobar, yo no soy quien para hacerlo, pero realmente me sale decirte te felicito porque la tenés re clara y mucho más de lo que yo creía, ¿eh? Así que realmente te digo, tengo mucho que aprender de vos, Tai. Voy a escuchar muchas veces tu entrevista y me gustaría que estemos en contacto porque realmente siento que, la verdad, no te lo estoy diciendo de chupada culo, realmente me parece que me caíste muy bien y me gusta tu sinceridad y realmente en estos tiempos no es moneda corriente, te lo puedo asegurar y creo que vos lo sabés. Voy con la última pregunta, Tai. Por último, Tai Dalebón, ¿cuáles serían, sin repetir y sin soplar, imagínate esta situación, Así te digo, get the picture. Te entra una llamada anónima por WhatsApp, te entra una llamada anónima por WhatsApp
Y es, vos la escuchás y te dicen, en inglés obviamente, te dicen que tenés que ser, estás convocado para ser el presidente nuevo, nuevo presidente de los Estados Unidos de América. ¡Wow! Así como lo escuchás. ¿Cuáles serían? Vos obviamente decís que sí, más bien te pasan a buscar, no te podés oponer. Y bueno, te sientan ahí en el sillón presidencial y vos tenés que tomar tres medidas para sacar adelante el país que está en esta grave crisis, ¿no? ¿Cuáles serían esas primeras tres medidas que tomarías? Y con eso me despido, Tai. Y con eso me despido por ahora, Taida. Te agradezco mucho lo que decís y como periodista que sos, quiero creer que obviamente, si no te caía bien, no tenés por qué decir eso, especialmente al final de la nota, cuando ya tenés todo lo que querías. No, sí está bueno, o sea, para mí también me sirve porque está bueno que, o sea, que estemos todos humanamente más en contacto, ¿viste? Como cuando puse en mi social media, en mi página, ¿viste? Para Año Nuevo, que tengamos algún momento donde podamos tipo girar la cabeza de mirar qué es lo que están haciendo los otros y dejar el teléfono en la mesa y tener un rato para pasarla con uno mismo, una misma, uno mismo. Te voy a dar una sola medida y les diría a estos, hagan lo que yo digo y no el 1%. Muchos besos a todos, gracias, les agradezco por este tiempo y a los que escuchan por la atención. Espero que hayan disfrutado, que les sirva de algo y bueno, vamos a hacer arte, a cambiar el mundo, che. Y especialmente, perdón por mi voz Barry White. Cuando mi voz esté bien, les mando una versión de feliz cumpleaños al tipo presidente, tipo Marilyn. Ah, buenísimo, buenísimo, Tai. Buenísimo. Muchas gracias, Taida. Muchas gracias. Y este aplauso es para vos. Sos un gran tipo y me alegra haberte conocido. Y te lo digo con la mano en el corazón. Sí, como decís vos, ya tengo la entrevista. No, ¿para qué te voy a mentir? La verdad es que me caíste más muy bien, mucho mejor de lo esperado. Y te agradezco por tu buena energía. Muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo grande desde Buenos Aires. Taida León con ustedes. Un fuerte aplauso, por favor. A ver, empezá de nuevo, porque dijiste que sos un gran tipo y no quiero que lo arregles. Empezá todo de nuevo. Que empiece todo de nuevo, ¿qué cosa? No me acuerdo cuál es. Creo que te dije que digas la última pregunta, que no, lo último era que digas, que termines diciendo vos, mi nombre es Taida León, mi nombre es Taida León, y vivo en barrio y país. Creo que fue lo último que te había dicho que digas. Cuando empezaste a decir, bueno, gracias, Taida, sos un gran tipo. ¿Qué quiere decir? ¿Tipo de chica? ¿Tipo de chica? Porque soy tipo. Tipo, ¿qué me quiere decir? Tipo, no entiendo. Tipo, ¿todavía las chetas usan tipo? Pero bueno, yo soy Taida León, soy del mundo y en este momento estoy en Manhattan, New York City, Estados Unidos. Hola, soy Taida León. Soy del mundo y en este momento estoy entre las barricadas que definen Manhattan, Lower Manhattan, USA. Muchas gracias querida Tai, muchas gracias querida Taida. La verdad que me alegra haberte conocido, sos una gran mina y la verdad que mucho mejor de lo que esperaba, porque realmente no te conocía y bueno, nada, me sorprendiste gratamente y la verdad que realmente me transmitiste una energía súper positiva, súper tolerante con mis boludeces y con mis errores y con mi cultura machista que todavía tengo y estoy tratando de aprender, reaprender, deconstruirme como decimos acá. Y bueno, gracias por la tolerancia. Gracias por no pegarme un cachetazo y gracias por entenderme también a mí. Ya te dije, estoy aprendiendo mucho de vos y la verdad te agradezco mucho porque me aportaste muchísimo, además de muy amorosa, se nota que sos una gran mina y muy amorosa. Así que bueno, gracias por entenderme también a mí con mis antigüedades y mis cosas machistas, etcétera. Muchas gracias, Taida, te mando un beso grande y un piquito también, ¿por qué no? Y gracias a vos, menos mal que la nota está terminando porque estoy cada vez más afónica. O sea, no te puedo culpar por equivocarte. Buenísimo. Todo bien. Me encantó que te. Que estuvo buena la nota, sí. Me encantó que te encantó. Y nada. Keep it real, como me tatué, que significa mantenerte real siempre. Y muchas gracias por estar abierto a tratar de aprender. Escucharon todos, ¿no? Porque esa es la clave, está todo bien, sé quién seas, pero está abierto y dispuesto o dispuesta a aprender. Sí, totalmente, totalmente. Gracias, Tyler. La verdad que sí. Keep it real. Acá dicen keep it gangsta. Sí, totalmente, totalmente. Te agradezco mucho, Ty. Besos a todos, aguante la mono. Te mando un gran abrazo, Ty.